Vamos a conversar con el secretario gremial del SOEA, Daniel Succi, acerca de una buena noticia para los compañeros de Vicentín. Sí, buenas tardes, Gabriel. Después de tanta ida y venida con el tema de Vicentín, más de todo en estos momentos con la deuda que teníamos con Vicentín, que es la gratificación y los porcentajes de aumento de noviembre a abril, hoy hemos llegado a un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde la empresa va a abonar la deuda de todos los trabajadores a partir de las categorías A, B y C en dos cuotas. La primera va a ser el 10 de agosto y la segunda cuota el 11 de septiembre. Para las categorías D, E y F en tres cuotas, y van a ser también la primera el 10 de agosto, la segunda el 11 de septiembre y la próxima, la última, digamos, el 10 de octubre. Aparte de esto, quedamos que el día viernes nos vamos a estar juntando con el cuerpo delegado y la comisión del sindicato para ver en qué consiste la deuda, cuáles son los números, digamos, y ver de qué manera se van a hacer los pagos. Quiero decir que todo esto va a ser en sumas no remunerativas, así que creo que los trabajadores se van a ver una vez más beneficiados, donde no van a tener ningún tipo de descuento. Tampoco la parte sindical. También la parte sindical, bueno, esto es una ayuda para los compañeros, ya que estaban reclamando algunas cosas para algún descuento del sindicato. Entonces, bueno, creo que esto va a ayudar a compensar a lo mejor alguna pérdida. Bueno, Dani, entonces queda esa reunión y seguiremos ampliando la noticia después a ver cómo siguen los próximos meses. Sí, seguramente los delegados a partir del día viernes dirán en qué consiste la deuda de cada uno de sus representados y ahí esperaremos el 10 de agosto a cobrar la primer cuota de este arreglo de esta famosa deuda que veníamos llevando como mochila tanto los trabajadores porque era necesario para su bolsillo y tanto para el gremio porque era una de las cosas que estábamos en deuda con todos los trabajadores. Muchas gracias. Gracias a vos y un saludo a todos los trabajadores, especialmente a los muchachos, a los compañeros de Vicentín, que, una vez más, y sin tener que andar arriesgando o hacer cosas que a veces uno empiezan y no sabe cómo termina, el sindicato de una buena manera, en una buena negociación, ha llegado a un arreglo y esto es un sacrificio que hemos hecho todos juntos y creo que sin un problema o sin una medida gremial, llegar a un acuerdo es un muy buen acuerdo.